Bienvenidos una vez más con Guda. Hoy vamos a hacer la review de esta carta que estás viendo en pantalla. Gianfranco Sola, icono Futi. Esta carta es gratis, chicos. La puedes conseguir mediante objetivos. Lo único que tienes que hacer es jugar Food Draft online, obviamente. Ganar unos 5 o 6 partidos, si no mal he de recordar, que se hacen muy sencillo, chicos. Además de entregarte a Sola, también te dan la carta de... Ay, aquí la tengo, de la casete. Que futuramente es su review, nada más que ahorita tengo prioridades en sacarle a otras cartas, si ya no podía poner a la casete. Pero bueno, a ver, ya lo probé más de 7 partidos en la jornada de FUT Champions, donde anotó 6 goles y dio 4 asistencias. 1.68 de altura, una presencia física muy pobre, tenemos buenos workrecks, elevado medio, un combo de 5. De posiciones alternativas tienes DC y MP. Esto, como lo dije con la review de Joao Félix, no me gusta. Porque ocupa una posición donde tenemos cartas asquerosas. Erling Haaland, el del pase de temporada. Tienes a Budragueño, tienes a Puskas, a Samuel Eto'o. Va a ser su kriptonita las posiciones alternativas, chicos. Pero bueno, de plus, de playstyles, tienes tiro colocado, balón parado, técnico y veloz. De base, pase balístico al espacio, elegante, primer toque y trivela. Chicos, que pasen los clips y empecemos la review de Sola. Muy bien, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció la carta de Sola. Pero no sin antes, recomendarte el mejor estilo de química que le puedes poner, que en este caso va a ser básico. Ok, chicos, Sola está gratis en el apartado de objetivos. Lo único que tienes que jugar son unos cuantos food traps, la verdad, muy sencillos. Yo te recomiendo que los juegues, chicos, porque te dan sobres, te dan a la cassette footy y Sola... Pues si lo quieres tener ahí como colección, bien estupendo. Mira, es una carta muy versátil. La puedes usar de MCO, de extremo, incluso de delantero centro, porque tienes los recursos para cumplir dichos roles. Sin embargo, hay cartas similares a Sola que son muy meta. Algunos ejemplos: Paulo Dybala, Baggio, Budragueño, Puskas, Mie Hamm. Tener las herramientas Sola para competirle a una de esas cartas tan meta. En el tema de conclusiones, chicos, vamos a dar el veredicto. Ahorita solamente la review de Sola. Así que, mira, como te lo dije, es una carta muy versátil. La puedes usar de MC ofensivo, MCO, extremo y de delantero centro. Pero para la última posición, no te recomiendo que dejes a Sola de delantero centro único. En la formación 4-2-3-1. Porque centrales y pivotes muy grandes, por ende fuertes, si llegan a acercarse mínimo 2 metros a Sola, le van a estar quitando fácilmente la posición, limitándolo, pues. Lo que te recomiendo es que lo acompañes sí o sí con otro jugador cercano, un doble delantero centro o la formación 4-3-2-1. Ahí sí puedo decir, mira, Sola lo va a hacer top. Ahí va a tener una interacción, va a tener una salida rápida si llega el adversario a presionarlo demasiado. En fin, chicos, ahora sí, toquemos el tema de las estadísticas. Primero, en el tema del ritmo, de mediocampista, MCO y MC ofensivo va sobrado, ya que tienes una aceleración de 97. Pero no solamente eso, su estilo de velocidad es explosivo. Así que en los primeros metros para llevar el balón de tu campo al adversario, de 2 a 4 segundos, ya se encuentra, chicos. En esa instancia, en los pequeños primeros metros, Sola es impresionante. También de MCO puro para quitarse alguna presión del box to box o de un mismo pivote, asqueroso. De extremo, que también lo hace top. De corta distancia, se va a notar brutal cuando Sola le mandes un pase al borde del área para quitarse el lateral, para adentrarse a la misma, dar un pase final o, por qué no, finalizar la misma jugada. Pero chicos, en terreno largo se va a ver limitado. Yo sé que tienes un sprint de 93 y lo burstea demasiado el Playstyle Plus de veloz. Se llega a sentir un 97, un 98 fácilmente.
Pero contra los mejores laterales en el tema del ritmo, Theo Hernández, Walker, Reece James, ten cuidado, porque si se encuentra en un duelo de velocidad de mitad de cancha hacia el área rival, lo van a alcanzar. También los mismos centrales que tengan mucho sprint. Tema del tiro, bueno, me encantó porque es completo. Las únicas estadísticas bajas por debajo de 96 son las voleas. Pero mira, posicionamiento de ataque y long shot, doble 96. Remates de 99. Potencia de tiro de 97. Ahora, la compostura de las reacciones no son bajas. 96 y 95, chicos. Tienes el mejor playstyle plus en el tema de la definición. Que vaya, ya es muy típico, pero lo tiene. Tiro colocado. 5 estrellas de pie débil. Sola definiendo dentro y fuera del área con ambas piernas porque tiene 5 estrellas de pie débil, chicos. Es fantástico. ¿Puedo considerarlo como uno de los mejores definidores? No. Para ese nivel se lo dejo a Butragueño, a un Puskás, Mia Hamm. Yo nada más lo pondría por debajo de esos definidores tan letales. Vamos a poner que está al nivel de un Paulo Dybala y un mismo Roberto Baggio. Distribución, bueno, de delantero, centro y de extremo va sobrado. Visión de 95, pase corto de 93. Para esas distribuciones cortitas en cuestión de jugadas rápidas con su compañero de al lado, un pase filtrado, muy chiquitito. Y bueno, también los centros son maravillosos, chicos, ya que tienes una curva de 97 y crossing de 92. Si lo quieres usar de MCO, te lo puedo recomendar. Los long pass son aceptables de 90. Además, Sola tiene un burusteo en este apartado por los playstyle base. Tienes al espacio y balístico. ¿Puedo considerar que Sola sea uno de los mejores distribuyendo? No, pero está al nivel de un Paulo Dybala, ¿por qué no? Dribbling, bueno, chicos, una carta que mide 1.68, playstyle plus de técnico, control de balón de 98, reacciones de 97. Creo que ya tienes unas expectativas que se va a ver genial. Es una carta muy desequilibrante, no solamente en el mediocampo, sino también de extremo, chicos. Se quita fácil a su presión, a un segundo adversario, e incluso realizando las filigranas lo hace fantástico. Magadin, Magadin Spin, Elastic, Elastic Inversa. Y lo que me encanta con Sola es que siempre tiene el balón muy pegado al pie. Ese control de balón de 98 se siente brutal. Así que sí, Sola es uno de los mejores jugadores en el tema del regate. Físicamente, bueno, aquí ya viene un poquito lo malo. Le hace falta mucha presencia física. Hay momentos donde no lo encuentras. Se pierde. Solamente te dura 75 minutos del partido, ya que esa estamina de 90 es baja. Si tuviera el playstyle base de la pilita, siento que hubiera cumplido unos 85 minutos máximo, pero no lo tiene. Así que 75 y no más. Y en cuestión del físico, bueno, aguante el primer choque de cartas con un body type estándar, es decir, average, tirándole un poquito al lean. Pero si tiene un duelo físico contra jugadores que tengan un body type average, pero que sean muy altos, un Walker, un Theo, centrales como Araujo, Vidic, se llega a percibir débil. Le hace falta bastante fuerza, que es de 75, sangre de 72, y bueno, el body type no le ayuda demasiado. Es un lean, chicos. Así que físicamente sí es bastante débil. Lo que yo te recomiendo es que juegues muy agresivo, es decir, que no permitas que se te acerquen demasiado los adversarios, y esto lo va a ayudar demasiado el tema del ritmo y el regate. Pero bueno, esta es una negativa por si quieres usarlo de delantero centro y de MCO. Hay que tener cuidado con los pivotes y los box to box. En conclusión, el objetivo de Sola sí puedo recomendártelo. Te da algunos cuantos sobres, la cassette footy y el rendimiento de lo que es del italiano. Pues tiene herramientas necesarias para competirle a jugadores similares que recientemente hemos visto en SBC. Por ejemplo, Dybala. A mí me gusta más Sola de extremo y de delantero centro que Paulo Dybala. De MCO me quedaría con el argentino. Es mejor que un Roberto Baggio.
Esa es una excelente pregunta. Pero a mí me gusta más Bagia de delantero centro e MCO, pero de extremo sola. Es mejor que una Bedi Pelé, que un Xavi Simons de MCO, de extremo. Pues ahí va dependiendo, chicos, si te gusta un poquito más la fuerza, me quedaría con Xavi, pero si prefieres regate con sola. ¿Quién más? ¿Alguien interesante? Pues yo creo que serían los que más se le asimilan a su perfil. De delantero centro, obviamente es mejor Puskas, Putragueño, Mia Hamm. No tiene nada que hacer con esas cartas bastante asquerosas. Y si tiene alguna duda de un jugador, póngame en el tema de los comentarios, voy a responderlos. En fin, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero les haya gustado los clips, mi manera de comentar y de ver a sola. Me ayudaría muchísimo dejando like, un comentario, suscribiéndose en la parte de abajo. Les dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos vemos a la siguiente review. Se despide tu amigo Buda y que te bendiga el Dios. Chao.